Mi nombre es Tatiana Kaller, soy la directora ejecutiva de Fundación Media Pila. Soy acá de Capital Federal, donde estamos ahora en Media Pila, que está en Villa Crespo, y yo también vivo en Villa Crespo. Me llamo Gladys, soy de Bajo Flores, de la 1114. De cómo llegué a Media Pila, daba taller en mi barrio, y un día se acerca Marian para hacer una propuesta en los lugares de talleres de la mujer. Y la verdad que me encantó cuando hizo la propuesta de como algo que no se estaba viendo mucho en el barrio, pero que sí servía para otras mujeres. Empecé en Media Pila en diciembre de 2019, justo antes de la pandemia, así que parecen como 20, pero son 3. Y no sabía manejar una máquina más que la recta. Excelentes maestras, después seguí el año siguiente y usamos la pandemia, aprendí a usar la compu, que nunca la había usado, porque la verdad que vivimos en un barrio donde a las mujeres les cuesta expresarse, a las mujeres les cuesta salir de la casa, a las mujeres les cuesta ir a trabajar. El abordaje es justamente eso, el crear estos núcleos de inclusión es donde se puede atravesar esto de la mujer en qué tiempo puede hacerlo. Y la propuesta es esto, de llevar a otros a aprender cosas que quizá yo hasta el día de hoy no sabía que iba a poder hacer lo que hice y lo que hago. La misión de Media Pila es promover la inclusión laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica, y lo hacemos a través de un abordaje integral que contempla 3 ejes. Por un lado, trabajamos todo lo que es la capacitación técnica en oficios. Por otro lado, trabajamos el eje de desarrollo personal, el acompañamiento a la realidad de cada una de estas mujeres. Y el tercer eje es el de la inserción laboral, para que ellas terminen generando ingresos a partir de esto que aprenden acá, puedan lograr la autonomía económica, puedan tener eso que es tan importante en nosotras las mujeres, que es la independencia económica. Y la verdad que todo lo que sucede acá en Media Pila es muy mágico. Se arma una red de mujeres donde se contienen, se impulsan, se apoyan, siempre con esto, con el objetivo de que acá queremos salir todas adelante, queremos generar ingresos, queremos tener libertad e independencia. Y bueno, ese es el propósito de la organización. Para mí me transformó. Yo venía de lugares no sororos, digamos, de no tener tanta sororidad. Me costó creerlo al principio, pero que nos fuimos soltando. Nos fuimos porque somos muchas mujeres. Y a mí, principalmente te digo porque trabajé con otros talleres de otras mujeres y nos cuesta incluirnos. Entonces, esto es como el abrazo que necesitábamos. Media Pila me aportó un montón de cosas para mi vida. Me cambió en un montón de aspectos, me hizo ver cosas que tal vez yo daba por sentado o cosas que tal vez no cuestionaba y que empecé a cuestionar por la realidad que atravesamos las mujeres, que estamos atravesadas por un montón de cuestiones, de desigualdades y de incomodidades que son parte de nuestras vidas y damos por hecho que tiene que ser así. Y acá en Media Pila empezar a compartir con otras mujeres, a ver diferentes experiencias, historias, nos damos cuenta que a muchas nos pasa lo mismo. Y al poder reflejarse también en la historia de las otras, uno empieza a pensar que, bueno, que se puede cambiar. Esto juntas lo podemos transformar. Que es juntas, es con las compañeras, no es yo sola voy a poder terminar con esto. Yo voy a poder salir de esto si estoy con mis compañeras, si estoy con las demás. Y eso fue una gran enseñanza acá en Media Pila. Historias de mujeres en Media Pila hay un montón. La verdad que como cada una que entra por la puerta se abre, confía, cuenta su historia, cuenta también cómo se transformó y su proceso y lo comparte con las demás, es muy mágico. Hay muchas, pero me referencio a una chica que vino de la provincia, ahora vive en Soldati, en Capital. Me gustó la transformación. Primero es empezar de la nada misma, empezar a venir a un taller, de un taller esmerarse, querer aprender más, cuando no tenía noción, porque más de limpieza, nada más, es trabajar en limpieza y volver a la casa. Entonces la vi crecer, la vi aprender. Hoy la veo sin palabras, una gran costurera, que vende sus propios productos, tiene todo, tiene su propia imagen, ¿no? Y la verdad que me enorgullece, ¿por qué? Porque formo parte de todas las mujeres y la pongo a ella en exposición porque me atravesó su historia de vida, su poder de aprender y de poder llegar hasta ahora. La veo muy bien y va a llegar más lejos todavía.
Si tengo que definir a Media Pila en 5 palabras, diría esto: red de mujeres. También la alegría es algo que caracteriza acá a Media Pila, porque la verdad es que todas tenemos historias y a veces son muy duras, pero acá es encontrar un momento para una, para compartir, y realmente la cara se transforma, o sea, hay sonrisas. Entonces es algo súper importante para nosotras porque es algo que se vibra acá en la organización. Llegamos de una manera y nos vamos de otra. O sea, tal vez mismo cambia mi humor en el día. Llego acá de una forma y me voy de otra cuando me voy de Media Pila, y es lo que muchas veces le pasa a las chicas cuando llegan a una clase, que vienen con su historia, con los que venía pasando, con su familia o temas personales. Llegan acá, desconectan y salen de otra forma. Y bueno, me quedo con esas. Sororidad, empatía, respeto, esto de buscar un lugar, ¿no? Y sentirnos contenidas. Para todas, hay mujeres jovencitas, mujeres mayores como yo, y la verdad que no hay un límite. Podemos seguir creando, podemos seguir haciendo muchas cosas, y eso es lo que más me atraviesa. Me encantaría que Media Pila, primero, siga existiendo siempre. Que siempre exista un lugar para las mujeres como Media Pila, que lleguen acá y encuentren este espacio de apoyo, de contención, de unión. Y que siempre tengan esa opción, que encuentren un lugar como este. Y que ojalá lo encuentren en el lugar que sea donde que estén en ese momento. Muchas de las chicas que vienen acá no son de acá, son mujeres migrantes o de países limítrofes o más lejanos o de algunas provincias del interior, y a veces vuelven a sus lugares, y me encantaría que allá puedan seguir difundiendo esta red, como que formen red en el lugar que sea que estén y sigan expandiendo este espíritu que se vive acá en la organización. En el formato que yo lo veo, va a trascender. Muchas mujeres se acercan a los grupos, y porque son muchos grupos, muchas mujeres, como digamos migrantes o no migrantes, necesitan eso. Necesita que vayan a los barrios, que de los barrios la apoyen, de los barrios que le digan: miren, hay un grupo de Media Pila que está queriendo formar mujeres, transformar mujeres. Y eso es lo bueno, porque no es ficción, es realidad. Bueno, es algo súper movilizante. Yo, como mujer que me identifico mujer, encontrar en la historia de otras mujeres mismos dolores o mismas situaciones que fueron difíciles en mi vida, y que tal vez con otros contextos o en otras situaciones, pero como los dolores muy parecidos, primero hace que uno no se sienta tan sola. También hace reflexionar sobre no es una la que está mal, sino hay otra cosa que está mal, que no es una. Y que también con mi compañera o con mis compañeras o con las otras lo podemos transformar. A mí, como enseñanza que me deja, que todas podemos, ¿sí? Por más que hoy estemos en un lugar muy bajo, podemos empezar desde abajo, con paciencia, con capacitación, y que todas podemos, todas las mujeres pueden. Puede trascender, pueden forjar una economía, pueden criar a sus hijos con esposos, sin esposos, pero darle una muy buena atención. ¿Por qué? Porque estamos contenidas, y sobre todo las herramientas. Tener herramientas en la mano de una mujer es muchísimo y valioso. Media Pila es un lugar hermoso, es mucho más que una organización social, somos una fundación, pero la verdad este es como es un espacio de mujeres donde nos encontramos, compartimos, tenemos un objetivo, que es el objetivo de poder tener esta independencia económica, salir adelante, generar ingresos, tener esa libertad económica, pero también lo que pasa acá trasciende muchas veces eso. Un mensaje: que se acerquen más mujeres, que se capaciten, puede ser desde informática, costura, diseño. No tenemos una escala, ¿no? Pero sí poder seguir generando, poder seguir aprendiendo, y bueno, para estar mejor. Encontrarnos entre mujeres con realidades diversas, a veces muy complejas, muy tristes, pero que acá en el apoyo, en la unión, estando juntas, transformamos esa tristeza. Y nos encontramos con la otra, y con la otra salimos adelante. Y me encantaría que eso se extienda, pase en muchos más lugares, no sea algo que pase solamente acá, sino que esto se extienda, y se extienda donde haya una mujer, pueda encontrar un lugar como Media Pila.